En esta edición de Panamá Exporta le tenemos la primera exportación aérea de piña del Istmo hacia China. Se trata de 8 pallets con piñas de Panamá que solicitó el primer cliente con destino a la ciudad de Guangzhou en China. En un acto protocolar destacaron esta primera exportación aérea del rubro. Esto se traduce en atraer divisas al país y que estas divisas permeen a lo largo de toda la cadena productiva, ya que se utilizarían en la compra de insumos, el pago de empleados, y los empleados a su vez realizarían todas sus compras en los lugares donde se está ubicada la planta exportadora. La exportación de las piñas MD2 surgió de una alianza estratégica entre las empresas panameñas Fruits and Pineapple y AgroFresh Panama Group. Lo cual es una piña gourmet y la idea es del campo a la ciudad, es nuestro lema de la empresa. De cortar la piña, hacer el proceso y en 5 o 6 días que el comensal chino lo tenga en su mesa. ¿Y por qué avión? Avión te garantiza tiempos de tránsito muy cortos si tú lo comparas con un tránsito hacia China por barco que están rondando los 24, los 25 días. En el avión la piña, desde el momento en que tú la cosechas y llega a la mesa del consumidor, no pasa más de una semana. En el distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste, es donde se concentra la mayor cantidad de productores de fruta de la región. Ciara Morris, Econews.